Muy bien, cierre de vivencias, final con Pocho Roche, quien nos deja su mensaje fundamentalmente en lo que tiene que ver la música, sobre la música. Y va a terminar el programa, va a cerrar el programa interpretando Pueblero de Allaité, esa magnífica obra producto de su talento, de su creación. Nos reencontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Soñar, el dueño nostalgioso de mis días, patrón de amordazadas madrugadas. Eres vigor que besa litoral, el surco donde crezco a tu frescor, donde el callado humus que me toca muere temprano con el rayo del sol. Todo te habita y lo cercano más, como los besos que al partir me das, todo se pierde un poco más allá, como el verde de mi amado litoral. Todo repite que aún estás, como un octubre ausente y deseado, siempre querido, doliendo a mi costado, como mi verde, mi rojo litoral. ¿Qué le dice a mi gente con respecto a la música, ¿no? A lo que hay que sentir, a lo que hay que consumir, más allá de cualquier género musical, pero fundamentalmente es nuestra música, de nuestra región, cómo se la debe sentir, cómo se la debe respetar fundamentalmente? Justamente usted dijo lo más importante de todo, el respeto. Y lo mejor que podemos hacer es andar en la vida con respeto para no creernos que nosotros somos una palabra mayor, el consejero. No, Dios nos crea a todos iguales, con todas las ilusiones del mundo, con todas las capacidades. Entonces, cada ser humano va creciendo de una manera, le gusta esto, le gusta el otro. Entonces, no hay que obligarle a nadie, sino yo creo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se le obligue a alguien a estudiar el guaraní, no. Yo creo que sí, tiene que haber una ley que permita la enseñanza al guaraní y que el que quiere estudiar, yo no quiero un tipo que estudie que hable obligadamente el guaraní. Yo quiero que alguien, esa palabra guaraní que para ir él era el alma, aprecie el idioma y le estudie con cariño. Lo mismo que nuestra música, que aquellos que se sientan atraídos hacia eso, que sean. Tomen conciencia que ellos mismos pueden ser la continuidad de toda la tradición antigua que nos va mostrando de una manera especial, como somos cada uno, los seres humanos, cada uno de una manera. Entonces, en cada parte de todo este litoral han aparecido, especialmente este último tiempo, lo están demostrando los festivales del chamamé, gente muy capaz en distintos lados que están haciendo lo suyo a su manera. A mí me encanta ver cómo, y soy el primero en aplaudirlo porque yo viví justamente lo que le contaba, iniciar en el año ya 56 y después en el 72 Canción Nueva, donde la gente me miraba como salir de la guitarra y el acordeón para incorporar toda esa tecnología moderna y los sonidos de hoy y que nos están llevando por un camino que no sé, la juventud dentro de 5 o 10 años. Va a ser increíble todo lo que van a poder estar haciendo
con toda la electrónica instrumental y en los estudios de grabación. Muy bien, bueno, ahora el saludo musical. Bueno, ¿eh? Pueblero de allá y té con la guitarra. Ahí está. Donde la noche por Yahoo no tiene pena, porque se enciende un chamamé por cada estrella, pueblero de allá y te, de allá y te. Calles de tierra, tacuaral y enredadera, los kunumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y te, de allá y te. Donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te. Tarde se recuestan las palmeras para morirse a cajatá y naranjalera, descalza en el arenal de allá y te, donde el invierno tiene un frío del apacho, cao el verano se retuerce de espinillo, de caña, uif, y de zapcay, de allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Adiós, amigo, pueblero de allá y te, pueblero de allá y te. Maestro, gracias. Muchas gracias a vos también. Oh, what's the name?